Y bueno, ahora la parte más difícil que es bajar, ¿no? También. Sí. La que más miedo da con la zapatilla la bici. No. Sí, suave. Bueno, yo voy filmando con la camarita en la cabeza para mejor que ya nos tenemos que ir agarrando alguna. Uja. Claro, encima acá, mira, la bajada. Claro, está inclinado. Claro, mira lo que empuja. No sé cuántos metros ahora. Uja, no me la diga dos veces. Sí, vamos despacito igual porque vamos. Está. Ahora paró un poco la lluvia, pero está todo mojado. Y la verdad que hay que. La estructura está buena. Sí, se la reban. Qué bueno. Complicado. Y bueno, vamos a ir agarrándonos de todos lados. Ahí está queriendo llover de nuevo. No, no hay caso. Miren lo que es. Está allá, encima se está haciendo de noche. No, es un clima pero espectacular. Qué buen lugar, loco. Miren lo que es. Y subimos bastante, ¿eh? Sí, amigo. No, está genial. Qué buena onda. Más o menos como del patio de mi casa. ¿Desde cuándo venís? ¿De hace muchos años? Hay que agarrar la gorrita que no me olvide. No, una vez que lo conocí, creo que lo conocí. Dijiste este es mi lugar en el. Segundo o tercer lugar que conocí, me volví loco. Dijiste este es mi lugar en la tierra. En Buenos Aires. Y bueno, está lleno de fierro, lleno de cosas. Qué buena onda, loco. Sí, agarremos la dejamos la linterna. ¿Y ahora por dónde vamos? Por allá. Por acá. No. Sí, nos volvemos por el túnel. ¿El túnel de la muerte? Qué día, nos tocó. Estamos todos por aquí. Vamos al refugio, la playita y vamos. Un fogón. Ahí se está alargando, ¿no? Bueno, nos volvemos. Y bueno, alta exploración. Alta exploración, no lo puedo creer. Alto lugar. No, encima está perdido en un lugar re zarpado, en el medio de la naturaleza. Bueno, volvemos al refugio, así nos dejamos.